Esto es un vídeo para desmontar la 16X y voy a aprovechar y voy a ver esto cómo se hace. A ver. Uf, qué movida, ¿eh? Pues no sé si cambiar el frontal. Aquí le falta un botón. Sí, vale. Sí que se puede. Pero vamos a hacerlo. Yo creo que me voy a encontrar el eje un poco suelto. Y nada, pues eso, lo voy a sacar. Y vamos con el chico. Vamos a hacer ahí la llave de judo. Le quito esto. Y mierda, creo que ya la he colocado antes. Creo que sí, pero bueno, vamos a ver. Esto es como una llave Allen. Vale, pero yo la tengo recta. Joder, macho. Ahora vais a ver por qué. Qué liada, ¿eh? Qué buena manera de empezar el día. Uf. Claro, esto se mete y luego se cierra. Habrá que echar un 3 en 1 o algo. Alguien preguntó una vez que si una llave Allen vale, pues en realidad no vale para empujar la barra. Vamos a hacer así. Joder, lo hemos hecho. Vale, ahora esto es una movida. ¿Por qué? Porque está nuevecita la carcasa. Vale, mira, esta parte de aquí no la pegué, pensando precisamente en los tornillos. ¿Veis? ¿No? Está ahí todo pintado. Bueno, este está suelto. Está eso. Pues así. Joder. Lo que va a haber que hacer es quitar las carcasas estas. Tengo una puta, macho. Encima hay un vecino que se ha llevado un destornillador. A ver, esto está como por aquí. Inventados costilla, joder, por no hacer daño a la movida. Joder, la postura.
Y es que intento hacerlo así. Joder, está súper bien pegado. Si os digo la verdad, lo arreglé, bueno, lo pinté la última vez, pensando que no lo volvería a abrir. Joder, ¿eh? Acojonante, macho. Se parece que va a ir en todos los... Este está ahí suelto. En fin, es que no sale. El siguiente ya es aquí dentro. Aquí y aquí, ¿vale? Madre mía, qué Parkinson que tengo. Son las 9:30. Muy bien. Luego esta, por cierto, esta yo en mi primera rueda me lo cargué. Aquí lo he separado bien, ya sabiendo dónde tal. Vale, mira, en este no puse tornillo. Aquí vienen las sorpresas. Aquí sí. Es que es una movida porque... A veces, con el uso, a veces no cierra. Entonces yo en el otro no le puse. Vale. Esta pieza amarilla, en realidad es como para cambiar un neumático de bici. La compré en el de Galdano. Puede ser bastante útil. Y antes de tirarlas, a ver. Porque en realidad ya le he doblado bastante esa pieza. Esas tres piezas, que ya tengo otro recambio. Ok, aquí de puta madre, chavales. Aquí no hay ningún tornillo, que es justo para esta pieza, así. ¿Veis, no? Clink, clink. Hijo de puta.
taparla. Bueno, ahora os cuento. Vamos a ir quitando, ¿no? Joder. Qué buena puta. Espera. La verdad que... Joder. ¿Qué coño ha pasado? Tú, es que ahora mismo ya no sé ni por dónde coño se abre. Sale por aquí, ¿no? Está muy duro. Mira, aquí falta esto. A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Vale, tengo que darle la vuelta. Voy a poner esta pieza. Esto está nuevo. Ok, y esto. Pues vamos a ir poniendo esto. Que le hacía falta. ¿Veis estas cosas blancas? Esto lo trajo Kingson, ¿no? Y aquí, mira, aquí os lo voy a enseñar así. ¿Veis que se ha cuarteado? Pues esto tenía aquí debajo. Entonces yo le puse esta movida encima y lo tapé, pero se ve que se ha seguido abriendo. Pero bueno, eso es lo de menos. Y le puse aquí y le he puesto aquí porque me fijé que se clavaba la esquina esa. Y se lo puse para proteger, por si acaso. Y nada, seguimos. Entonces esto... Tiene tornillos de estos que son iguales. Un segundito. Bueno, tengo los que son. Los que tengo más. Aunque sí, creo que sí me faltan un par más. A ver, es que lo he separado. Lo he separado pensando en que iba a sacar esto, pero no lo voy a sacar. Os iba a comentar en mi primera carcasa interna, que esta es la. Esta es otra que yo compré. Eso está reforzado aquí, en estas zonas. Está reforzado. Por cierto, esta rueda, aquí irían los altavoces y aquí no tiene altavoces, ¿vale? Porque se estropearon y se decidió quitarlos. Y espera un segundo. En fin. ¿Vale? Quería asegurarlo. Están duritos. Está de puta madre. Está de puta madre. Por lo menos a este lado. Esto ya estaría a este lado. Y es que me he puesto aquí a intentar separar. Y qué puto canteo. Aquí hay un cable suelto, ¿vale? Y aquí otro. Este es de los altavoces. Que te digo, al final es mejor ir con otros altavoces. A ver, el cable este rojo, curiosidad, ¿vale? Tiene dos agujeros. Yo sigo el cable ahí. ¿Sí? En el otro lado también. Yo sigo el cable y funciona, vamos. Es bien así. Por si se te pira y no sabes cómo es así. Esta tapa naranja se la puse yo. De fábrica ya venía uno, pero como esto es una carcasa nueva, pues no viene.
Hostia, ahora mismo no sé si viene aquí el woofer o no. Yo diría que no. Entonces, este lado yo creo que está, ¿no? Quito, no. Y esto no sé dónde ha salido ese tornillo, espero que estuviese suelto de otra historia, la verdad es que no sé dónde ha salido, la verdad que no sé dónde ha salido y tendría que quitar la batería, pero bueno. Creo que la tengo pegada. Y repetir operación. Repetir operación porque tengo que llegar al frontal. Más que nada. Está aquí. Pues otro ahí, yo mira de abajo de 4, 3 sin agujero, sin tornillo. La verdad que no me ha supuesto ningún problema. Ahora en el vídeo, si no, intento poner los tornillos, pero vamos, que si no los he puesto, es por algo. O porque no he podido justo ese día. Que es que a veces pasa, tío. La zona de ahí va a estar jodido, ¿eh? Está suelto. La verdad que no es necesario sacar todos los tornillos, porque lo sé. Porque se acaba la carcasa una vez sin sacarlos. Esta es la zona raspada del accidente. Pues se pega muy. Se despega mejor esta pegatina que la original. La original te la cargabas entera, chaval. Era un plasticucho guarro, cartón. Y esa sí que la petabas. Cago en la puta. Creo que está ahí suelto, sueltísimo. A sacarlo todo, porque si no se raja el cuero.
sobre todo esta zona. Sobre todo esto, lo saco de una, pues se rompe. Con esta misma rueda, las primeras carcasas, siempre he hecho esto, luego lo cierras y se cierra, y se pega, y no se nota. Luego lo veremos. En realidad, ya os digo, está fuera. Está fuera, tío. Toma por culo. No hace falta quitar todos los tornillos. Estupendo. Vamos a quitar el frontal. Tal vez lo tendría que hacer enseñándolo a la cámara. ¿Veis, no? Que está todo rajado. Pues ahí, eso blanco, es como lo de la batería, yo creo. Le puse eso en unas, porque no tenía. No tenía otro material a la mano así. Y dije, venga, porque yo quitándolo con un cúter me costaba un montón. Y me pareció buena idea. A ver. A ver, chicos. Esto es una movida, ¿eh? Creo que tengo que desenchufar todo. Flipa, chaval. Venga, lo voy a poner de mi lado. Joder, nunca he quitado esto. ¿Dónde está el otro? Aquí. Tenemos que quitar esto, esto, esta pieza, bueno, todas estas piezas. ¿Qué me dices? Tú, peña, qué puta locura. ¡Qué puta locura! ¿Cómo quito este tornillo? ¿O este? A ver si veo esto de aquí. ¿Puedo? Uf, me cargo la pieza de plástico. ¡Qué locura, chaval! Vamos a intentarlo. La verdad, yo tengo nada de ponerlo aquí. Ahí, el peligro.
justamente esta pieza que quité, que estoy quitando, es la que se rompió en su día y me ha funcionado perfecta siempre. Qué guapo, ¿no? Qué guay. Esto es como de silicona. Pues ya ves tú. A ver, venga, te lo voy a lavar un poquito. Y vengo. Ahora. Como la silicona del protector de lentes de la cámara, por ejemplo. Hala, lavadito. Estamos poniendo a punto la 16X porque la voy a vender. Vale. Hacemos así. Plunch. Precioso. La verdad que me raya lo siguiente. Nunca lo he hecho. Y me raya mazo. Y esto. Bueno, ahora lo vemos. Creo que voy a necesitar un destornillador más fino. Y eso sí que no lo tengo. Buena punta. Joder. Tío, esto me parece una puta barbaridad. O sea, espero que esos sean fake, tío. No los pueden poner sin tronco. Y espérate que la luz no la joda del todo. Tío, aquí no puedo. Aquí no puedo hacerlo. Voy a tener que ir a por un destornillador finito que te cagas. Toca mucho la polla porque mi madre le dejó un destornillador a un vecino, tío, y estoy seguro que le dio el mío que utilizo yo, estoy segurísimo. Joder, es que si no sabes.